Hola, me han pedido que les hable de perfumes de, bueno, en especial de los de Arabella. Bueno, yo no soy experta en perfumes. Ya les he recomendado en algunas ocasiones un canal, Jessie o Jessie Números. Jess, ay, no recuerdo. Sí me acuerdo, les dejo el link en la cajita de información. Pero bueno, no es el único, hay varios ahí, de hecho creo que de España o no sé, de algún otro lugar donde hablan específicamente o en su mayoría, porque también a veces en ese canal de que les menciono, no sé, creo que sí, es su hermana, hace algunos maquillajes, pero en lo que yo he visto, por el mucho o poco tiempo que llevo de verla, habla muchísimo de perfumes y tiene como que uno, el olfato, o sea, súper desarrollado. Ya te habla de aromas, de notas y también estudia. Yo digo, pues sí, obvio, ¿no? Estudia, busca las notas. Entonces, ahí da una opinión o sí, más detallada o habla más a detalle de los perfumes. Pero es muy raro cuando llega a hablar de perfumes de catálogo, si lo hace de Jafra, de Avon. Pero en su mayoría son perfumes de diseñador, se les podría decir. No sé si estoy mal o estoy bien. Perfumes, no sé. Sí, de diseñador creo que se les llama así. Igual ella tiene un grupo en Facebook. Creo que es amante de los perfumes. Y también hay otro que se llama. Ay, mi. Bueno, es algo así de perfumes Fraiche. Ahí, obvio, hablan específicamente de perfumes Fraiche. Que, perdón, Fraiche. Fraiche, Fraiche. Son el contratipo, son similitudes de perfumes igual de diseñador. Y ahí igual hay muchas chicas que saben bastante de aromas. Pero bueno, ya a lo que voy, a este video. Les voy a hablar de este perfumito. Bueno, como verán, ya se rompió la florecita. Pero bueno, me gustó el diseño, la florecita me gustó. Aunque sí, pues se rompió. Aquí estuve buscando un catálogo en donde me dijera un poquito más de las notas, porque por lo regular solo dicen sensual, oriental, frutal. Cuando recién los lanzan, como aquí podrán ver en este catálogo, perdón, ni se lo estaba mostrando, este catálogo es de campaña 5-2017. Cuando recién los lanzan, pues te hablan un poquito más de las notas. Este se llama Harmony o Harmony. Harmony, ¿no? Tu belleza en equilibrio con la naturaleza. Tiene. Con deliciosas notas de casis, frutos rojos, lirio del valle, rosas, grosella negra y vainilla. Y bueno, voy a rociarme un poco la mano para, según desde mi punto de vista o desde mi olfato, a ver cuáles son las notas que sobresalen. Perdón, esa es una moto, si es que se escucha. Ay, huele delicioso. Me gusta, me gusta. Sí, los frutos rojos y la vainilla. Pero en la mezcla de tantas notas, no sé, como que me da. Me llega de repente o se me asemeja como a mandarina. Ahí no dice nada de cítricos, ¿verdad? No, frutos rojos, lirio del valle, rosas, grosella, negra y vainilla. Es un aroma dulce, no empalagoso. También me han preguntado que la duración, bueno, la duración también depende muchísimo del pH de las personas. Igual, el perfume dicen que en lugar de. Hay ocasiones en las que te dan como papelitos, no sé cómo se les llame, muestras de perfumes, pero en papelitos. Lo que recomiendan es que te lo pongas en el brazo y de hecho cuando vas a comprar un perfume también te recomiendan que no mezcles más de tres aromas porque como que tu nariz se. No sé, como que haces bolas a tu nariz, ¿no? No sé cómo explicarlo. Lo que dicen es eso, que no más de tres perfumes, a lo mucho cuatro, para que ay, se me olvidó la palabra. Ya la había recordado, pero se me fue. No, satures tu nariz, más o menos, algo así. Una vez como que ya se asienta el perfume, sobresale. Me atrevería a decir el olor a grosella negra, que nunca lo he olido, pero. Cinco. Es que vainilla, el lirio del valle.
No, me atrevería a decir que es la grosella. Bueno, es un aroma dulce, no empalagoso. Ah, sí, les hablaba del pH, que va a depender de cada persona. Un perfume en un papelito, o por ejemplo, a veces que aquí ponen la muestra, no va a oler igual de persona a persona. Incluso los labiales también no se ven igual de persona a persona. Y influye, bueno, en el caso de los labiales, pues el tono de piel, tu color de cabello, no sé, muchísimas cosas. Lo mismo pasa con los perfumes, influye tu pH, entonces también eso influye un poquito en la duración. Pero en general, los perfumes de Arabella, yo siento que sí me duran. ¿Qué será? Es que también tu nariz como que se acostumbra. 4 o 5 horas, más o menos. A mí me gustan los perfumes de Arabella. Me gustan muchísimo. Sobre todo, pues, estos frutales, dulces, aromas dulces. A mí me gustan los aromas dulces, como este. Sigo intentando adivinar qué es el olor que queda. Pero bueno, no. Yo les digo, me atrevo a decir que es la grosella. Y un truquito que a mí me enseñaron es que puedes meter tu perfume, una vez que lo compras, meterlo al congelador. Y 1 o 2 horas. Y eso hace que se fije el aroma un poquito más. Ah, también puedes usar un poquito de vaselina. De crema en tu, por ejemplo, yo que me lo apliqué aquí, ¿no? Aquí, y también recomiendan que te lo apliques, por ejemplo, detrás de las rodillas, aquí, detrás de las orejas, ¿en dónde más era? Incluso ahí, ay, no, si encuentro la imagen, hay una imagen que dice dónde aplicarlos, porque son como. No quiero errar, pero son como puntos terminales, no sé, donde. Aquí, según es por los latidos, creo. Voy a investigar, porque qué tal si estoy diciendo una barbaridad. Mejor voy a investigar y ya para el próximo video, ya les digo en dónde recomiendan aplicarlo. Mejor nos quedamos así ahorita, con ese consejo del refri y la vaselina o la crema. ¿Qué otro consejo? Pues no, hasta ahorita es lo único que recuerdo, pero bueno, a mí me gusta este. Este perfume es un aroma agradable. Hay perfumes que cuando tú te los aplicas, incluso la gente como que les da dolor de cabeza. No, en este pues no me han dicho eso o no he escuchado eso. Y bueno, esto sería todo por el video. Espero que no se me pase algo, pero bueno. Creo que sí, ¿no? Duración, aroma. Creo que sí. Gracias por ver el video. Bye.